Bueno, pues volvemos hoy con un nuevo vídeo. Si ayer nos movíamos por el siglo XIX con una obra más clásica, hoy os traigo una pintura radicalmente distinta. Nos metemos de lleno en el siglo XX y además en el arte contemporáneo, que es una pieza clásica ya dentro del arte contemporáneo, pero es una obra de uno de los autores más destacados de la pintura abstracta. Yo os voy a dejar unas ideas claves de una obra de Manolo Millares y vosotros, bueno, pues sacáis vuestras propias conclusiones. Y además, bueno, si se genera debate, pues mejor que mejor. Como digo, la obra que os quería presentar hoy es Homúnculo, que es una pieza que además, bueno, pues hemos tenido la suerte de tener expuesta desde noviembre en la exposición poética de la emoción en Kesha Forum Sevilla. Fijaos que es una pieza interesantísima porque para empezar el material no es el típico al que estamos acostumbrados en un lienzo, es arpillera, una especie de tela muy vasta, como una especie de tela de saco. Y analizándola desde el punto de vista formal, fijaos que tiene esos colores rojo, negro y blanco, que son colores, bueno, pues con los que Millares suele trabajar. Pero fijaos cómo está dispuesta la tela, está rota, está desgarrada, se retuerce incluso. Y lo interesante de esta pieza puede ser el contexto, cuándo la genera Manolo Millares, pues en la posguerra, después de la Guerra Civil Española, él empieza a trabajar. Esta es una pieza de los años 60 y de alguna manera él intenta representar ese dolor, esa angustia existencial del ser humano de este periodo bastante incierto que le toca vivir en plena dictadura franquista, y además pues él utiliza su obra como denuncia de ese dictadura franquista. E incluso ese blanco, ese negro y ese rojo nos puede recordar a grandes periodos de la historia del arte español, como el barroco, con las pinturas de Velázquez, de Zurbarán o de Rivera, o incluso con ese sentido de lo doloroso, de lo escatológico, de lo sangriento, pues a pinturas de crucifixiones o de mártires del siglo XVII, que es otra de las referencias que Manolo Millares tiene en cuenta en esta pieza. Y nada más, os dejo con estas reflexiones sobre esta obra de arte abstracto. Y bueno, espero que siga un poco la cadena, la gente animándose a comentar, a compartir y a amenizar este tiempo que nos queda con mucha cultura y mucho arte. Hasta la próxima.